Buenos días a todos, bienvenidos al segundo espacio que el CEFA organizó para la semana 12. Hoy estamos con Luis Felipe Barrientos, quien es diseñador industrial de La Javeriana y tiene un máster en mobiliario y diseño de interiores de la Universidad de Nebrija en Madrid. Es experto en creatividad aplicada, design thinking e innovación empresarial. Tiene alta experiencia como docente de innovación y creatividad, como emprendedor, consultor y facilitador en educación experiencial, liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos y comunicación asertiva. Actualmente es director de inteligencia de negocios y servicios de innovación en Connect Bogotá. Luis Felipe, bienvenido. Muchas gracias, gracias Gabriela por esa gran presentación. Te agradezco infinito y pues qué rico estar aquí con toda la gente de los Andes. Así que dame un segundo, voy a cargar la presentación y empezamos. En un segundo, hago un chequeo cruzado y cuéntenme si ya la están viendo y la voy a poner en pantalla completa. Entonces, ¿la están viendo en este momento? Sí, pero no en pantalla completa. Ah, bueno, genial, genial. Entonces, bueno, gracias, gracias Gabriela por la invitación. De esto quiero conversar hoy, innovar y emprender en esta nueva realidad. Y pues empezar con esta frase. El señor Elon Musk tiene una mirada sobre la innovación que es muy potente. Dice que la innovación trata más de la determinación de la gente, de cómo nosotros queremos alcanzar esas grandes metas y esos grandes propósitos. Más allá de hablar de tecnología, más allá de hablar de modelos de negocio, más allá de hablar experiencias, la innovación se trata de determinación y de la gente que hace que las cosas pasen. Entonces, entrando en ese, desde esa mirada tan bonita y tan poderosa de la innovación, pues hay que tener, partamos por un contexto de cómo estamos hoy en el mundo y qué está pasando en Colombia. Hoy estamos en el puesto 68 del mundo, nos hemos mantenido ahí durante unos años, la mejor posición tal vez de la última década la tuvimos en hace 5 años, que estuvimos en el puesto 63. Sin embargo, cuando uno ve ese índice global de innovación, en los países que mejor están es porque están invirtiendo en innovación. Hay inversión del sector privado, del sector público, en desarrollo de proyectos de I+D+i. Y si uno ve lo que está pasando en Colombia, pues ahí uno se da cuenta que tenemos algunos indicadores, algunas categorías en las cuales estamos muy altos, que estamos mejorando cada vez más. Hoy tenemos un capital humano muy preparado en temas de innovación, en investigación, tenemos redes regionales de transferencia tecnológica, el papel de las universidades ha sido crucial, tenemos empresas altamente innovadoras. Sin embargo, todavía tenemos que trabajar en temas que son críticos. La sofisticación del mercado, la sofisticación empresarial, eso es un tema que hay que seguir apostando para seguir creciendo en este ranking. Verdaderamente tenemos que volver a mover la aguja porque nos hemos mantenido muy como en este rango de puesto 67, 68 y tal vez no estamos capitalizando esas grandes, grandes lecciones que nos muestran los países que siempre invierten en la innovación como un capital estratégico para el desarrollo de su economía. Si uno entra en materia de lo que está pasando en Colombia, definitivamente en ese índice departamental de innovación que hace el DAN en 2019, pues Bogotá y Cundinamarca y Antioquia son las regiones más innovadoras de Colombia y curiosamente vienen otras detrás que también están haciendo la tarea como Santander, Atlántico, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas y otras que siguen también trabajando en sus ecosistemas. Pero aquí lo que nos está mostrando es que hoy Bogotá definitivamente es una tierra de emprendimiento, una tierra con grandes, grandes proyectos, con grandes consultoras de innovación, apostándole a la especialización inteligente. Y esta es una dinámica que no solo tiene que vivirse en Bogotá y Cundinamarca, sino también en el resto del país. Cuando uno ve el contexto económico, pues no es bastante alentador. Verdaderamente lo que nos pasa con la llegada del COVID hizo que decreciera 10 puntos el Producto Interno Bruto del país, que la tasa de desempleo aumentara a casi un 21% en marzo del año pasado, estamos a 15 y ahorita con esta nueva tercera ola, pues quién sabe cuáles serán los resultados. El consumo de los hogares tuvo una caída muy fuerte, casi el 14.2%. Sin embargo, si ustedes ven la gráfica, el sector financiero y el sector inmobiliario creció a pesar de las circunstancias. Luego, aquí hay una cosa muy interesante, es que a veces ante las circunstancias más apremiantes, hay gente que encuentra oportunidades para prestar mejores servicios y para generar nuevos negocios.
Lo que sí es cierto de toda esta historia es que el crecimiento de e-commerce en Colombia fue de hasta el 32%, es decir, nos dimos cuenta que estábamos a un clic de distancia, hubo una época de apropiación digital en masa muy interesante y ahí hay, eso significa una oportunidad de negocio para todos. En temas de emprendimiento, hoy estamos en el top 3 de América Latina, vamos muy bien, tenemos un ecosistema de emprendimiento cada vez más robusto, con una gran aceptación y con el ojo de la comunidad internacional, pues de estar después de México y Chile, verdaderamente es que estamos haciendo la tarea de seguir construyendo esa nación emprendedora. Lo siguiente que hay que entender es que estamos viviendo tiempos de fragilidad, y tiempos de fragilidad en todo sentido. Esta nueva realidad pues cambió las reglas de juego completamente, no solo desde lo que está pasando desde los temas de salud, sino también desde los temas de comercio, cómo cayó el sector turismo, cómo cayó el sector hotelero, cómo cayeron el comercio en general. Y frente a esa realidad, hay gente que se derrumbó, porque esto era esperarse seguramente con todas estas nuevas condiciones de vida, y otros que descubrieron nuevas maneras de hacer negocios. Y en esos tiempos de fragilidad que nos trajo el COVID, pues que verdaderamente pareciera que estuvimos viviendo un capítulo de Black Mirror, no sé si conozcan la serie de Netflix Black Mirror, de hecho hay una publicidad de Black Mirror muy interesante, para que no sepan, les invito a que vean esta serie donde muestran cómo la tecnología cambia la sociedad, pero desde un punto de vista más crítico y mostrando cómo van a cambiar para bien y para mal las relaciones humanas, y nos muestran cosas como esta, cómo estamos en la temporada 6 de Black Mirror y cómo la historia del COVID cambió las reglas de juego. Así que, pues, en estos tiempos donde vimos estadísticas como esta, esta es una estadística del año pasado que hace Deloitte, donde muestra cómo se caen todos los sectores de la economía y cómo se van a recuperar, verdaderamente esta recuperación, seguramente vamos a vivir un año tal vez mejor, porque ya estamos más preparados, pero todavía un poco rezagados a esa recuperación que esperamos. Lo cierto es que estamos viendo tiempos de fragilidad, y los tiempos de fragilidad nos invitan a pensar de manera contraria. Y hay un libro en particular, no sé si ustedes conozcan a este autor, Nassim Nicholas Taleb, que escribe un libro llamado El Cisne Negro. Este libro antifrágil lo escribe en el año 2009, cuando pasa toda esta crisis de las burbujas inmobiliarias en Estados Unidos y en Europa, que pues, vimos ese gran remesón económico. Y en esa época, cuando pasa todo este impacto que vivió la economía mundial, Nicolás Taleb escribe este libro, es un libro muy poderoso, que tiene la siguiente premisa: cada choque obliga a las formas de vida a evolucionar, a transformarse. Y para volverse antifrágil, que es como el gran postulado que hace su libro, hay que gestionar estos riesgos para que puedan beneficiarse de eventos impredecibles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir su postulado? Es que hay gente que en esta época es como una bola de cristal. En medio de esta crisis lo lanzan y estalla. Y hay personas que son como pelotas de goma, que lo lanzan al suelo y entre más duro le dan al suelo, más rebotan y más se les ocurren ideas para gestionar nuevas ideas, para desarrollar nuevos modelos de negocio, para entender cómo llegar al mercado. Los ambientes tranquilos dan como resultado sistemas frágiles. La antifragilidad proviene de la volatilidad, de ser resilientes, de ser creativos ante las circunstancias más apremiantes. Esa es la premisa para entender hoy cuál es el nuevo escenario de innovación y emprendimiento. Y es que no hay mejor época para innovar y para emprender que en épocas de crisis. Para los chinos, la palabra crisis es un pictograma que significa oportunidad. ¿Cuáles son las oportunidades que no estamos viendo como sociedad para aprovechar esta época de cambio para verdaderamente darle un vuelco y volver a adaptarnos a esta nueva realidad? Y esa es la pregunta que hay que hacerse: ¿cómo diseñar desde la antifragilidad? Desde entender estas circunstancias como la línea base para repensarnos como seres humanos, entendiendo que la creatividad es una capacidad inherente a cualquier ser humano y que dentro de estas circunstancias y estas nuevas reglas de juego tenemos un nuevo escenario de trabajo que tenemos que repensar como personas, como sociedad, como academia, como emprendedores, como empresarios. A mí este video que ustedes van a ver a continuación, espero que lo vean, dura un minuto. Vamos a ver si lo podemos ver. Uno, dos, un, dos, tres. En casa está pasando de todo.
una sábana se convierte en un castillo. Una pantalla en un salón. Un desorden en la cocina es el mejor plan. Una sala de juntas se llena de niños. Un espacio pequeño es el mejor gimnasio. En casa, una taza de café es la mejor cita. Y una sala es la mejor pista de baile. En casa no solo vivimos, también nos cuidamos como familia y como país. Este es el valor de estar en casa. Lo que me encantó de este comercial de la vivienda, me pareció muy humano, que describe la realidad. Yo me imagino que Davienda, en toda su publicidad que ha hecho toda su vida, encontró una manera de hacer publicidad dentro de esta nueva realidad, y es un comercial absolutamente emotivo, y es que habla de ese pensamiento antifrágil, y es, ante las circunstancias más apremiantes, volvamos a vernos como somos, como seres humanos creativos que podemos reinventarnos lo que estamos viviendo. Hay una página que me gustaría que visitaran, se las recomiendo, se llama covidinnovations.com, nace en medio de la pandemia, y es una página que recoge tendencias de productos, servicios y buenas prácticas de cómo las naciones, empresas, emprendedores empiezan a resignificar esta nueva realidad desde el punto de vista de la innovación. Y se encuentran cosas como esta, por ejemplo, gente que empieza a diseñar tapabocas con fotos irreales para que complementen la cara, o una mujer en Bolivia que empezó a hacer una campaña que fue súper viral allá para cuidar y reducir la violencia intrafamiliar hacia las mujeres, y fue súper exitoso. ¿Cómo esta nueva realidad de nos enseña cosas? Nos enseña cosas y nos muestra nuevos proyectos que también, pues, hay una oportunidad para todos. Descontando a las farmacéuticas con todo su despliegue de vacunas, detrás de esto hay un mundo de oportunidades que tenemos que saber aprovechar. Los japoneses inventan este tapabocas, por ejemplo, para hacer una traducción simultánea a varios idiomas. Una forma muy interesante de generar procesos de comunicación y cuidar de la salud pública. O la gente de MIT se inventa esta máquina para limpiar espacios y dejarlos estériles y libres de COVID. Entonces, hay gente que se queda quieta y hay gente que encuentra esta nueva era como una era de oportunidades para desarrollar nuevos modelos de negocio y nuevas oportunidades. O la Universidad de La Sabana desarrolla el Heroes Ventilator, un ventilador mecánico asistido, llega al país por entre 25 mil y 30 mil dólares. Ellos desarrollaron uno por $2,500 o $3,000 con tecnología hecha en Colombia de clase mundial. Entonces, tenemos oportunidades, tenemos cómo hacer cosas increíbles. Hay la gente, hay los grupos de investigación, hay la voluntad. Verdaderamente se trata de canalizar esa energía en proyectos que aprovechen esta nueva realidad como materia prima para hacer cosas interesantes. Yo quiero contar rápidamente un poco de mí, y tiene que ver con esta frase que me encanta de Steve Jobs, de no puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tienes que confiar que esos puntos te van a llevar a un buen punto de futuro. Esta frase de Steve Jobs, que la hace en el marco de una conferencia en el año 2005 en la Universidad de Stanford, a mí me marcó porque me mostró que definitivamente en ese estado creativo que estamos los seres humanos, cuando conectamos nuestras pasiones, talentos, y somos buenos identificadores de oportunidades, pasan cosas maravillosas. En mi caso, y en ese viaje que hice con mi historia de vida, partió una gran pregunta en la universidad: ¿cómo ser una persona creativa? Fue una pregunta que le hice a un profesor en noveno semestre. Él me pone a leer un libro fantástico llamado En busca del cuadrado, de David Consuegra, y ahí descubro que las personas creativas somos buscadores de posibilidades. Luego, en mi primer trabajo laboral, en mi primera experiencia laboral, tengo una experiencia bellísima de conocer a una psicóloga que estuvo casada con un monje zen japonés y me regalaba koanes. Un koan es un acertijo. Y me regaló un día un acertijo y me dijo: oiga, Barrientos, ¿a usted le gustan los acertijos? Y yo: sí, claro, Rocío. Perfecto, Barrientos, ¿cómo aplaudir con una sola mano? Y yo, pues, le dije: claro, Rocío, así. Me dijo: sigue meditando. Y al otro día yo volví: claro, Rocío, así, 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 así. Sigue meditando. Y cada semana le di una respuesta.
Al final de la presentación les voy a contar cuál fue la respuesta que le he recibido 15 días más tarde y por qué esa respuesta tiene que ver con nuestra capacidad de innovar y emprender. Se las dejo parqueadas, cómo aplaudir con una sola mano. Bueno, muy bien. Mi siguiente parada en este mundo laboral, después de haber estado en entidades público, privadas, fue hace dos años, entré al mundo de Impulsa. Estuve a cargo de la Vicepresidencia de Escalamiento e Innovación y tuve una oportunidad de ayudar a muchas organizaciones, escalar más de 100 empresas, apoyar a 3.800 empresas de todos los sectores de la economía, apoyar a 14.000 emprendedores, crear el ecosistema nacional Se Emprende en 9 regiones del país, desarrollar e implementar 447 proyectos de innovación y nuevos modelos de negocio, ser parte de la red de agencias de innovación de América Latina y crear la primera oficina de innovación en Israel que se va a inaugurar en el segundo o tercer semestre de este año. Y cuando viví esta experiencia, pues vi una cosa, y es que si bien es cierto que estamos pasando por un periodo de recesión, un periodo difícil, también vi gente que la sacó del estadio, gente con pensamiento antifrágil, gente que dijo, venga, ante la crisis, ¿cómo me reinvento? ¿Y cómo vuelvo a ver esta sociedad y esas oportunidades que me está dando el mundo digital? Ahora estoy en esta organización Connect. Connect es una red de innovación. Y aquí viene otro principio. Las redes de innovación son muy importantes y de emprendimiento. Ese es el propósito de Connect. Estamos articulados con el sector empresarial, con el 95% de las universidades de Bogotá. La Universidad de los Andes forma parte. Y es que cuando uno trabaja en red, entre el sector privado, el sector académico, las startups y el Estado, en ese diálogo se producen un montón de sinergias y hay que hacerlo de manera organizada y articulada. Y creo que ahí es donde están las grandes oportunidades. Cuando uno encuentra la visión de la política de Estado, pero también encuentra la visión empresarial, pero también coge la tecnología de las universidades y la desparquea y coge las startups que resuelven problemas y desafíos tanto de la academia como del sector empresarial, eso es lo que hace que una economía crezca. Es el secreto de ecosistemas como Silicon Valley o Station F en Francia o otros ecosistemas del mundo, lo que está pasando en el Startup Nation en Israel. Logran que esto se haga de manera sistemática. Entonces, desde Connect estamos apostando a eso desde Bogotá. Estamos apostándole a que haya un liderazgo colectivo, a desarrollar proyectos de innovación y emprendimiento en la región y, por supuesto, a que esos servicios de innovación impacten en el sector empresarial. ¿Qué lecciones he aprendido en este viaje en el mundo de la innovación y el emprendimiento y de cara a esta nueva realidad? Se necesita un propósito trascendente. Que las organizaciones, independientemente de lo que están viviendo hoy, no olviden para dónde van, a qué vinieron al mundo y que ese sea el secreto de la salsa. Segundo tema, es muy importante hacerlo en equipo, con equipos resilientes, con equipos de alto rendimiento, que sean flexibles y se adapten a los cambios. Y tercer aprendizaje, la curiosidad es infinita y todo empieza con preguntas movilizadoras, como cómo ser una persona creativa, cómo me adapto a esta nueva realidad del COVID, cómo sacar un negocio exitoso a pesar de la recesión económica, qué necesito hacer para conquistar nuevos mercados. Las preguntas movilizadoras son el motor de cambio para que un emprendedor y un innovador salga adelante. Yo quisiera contarles algunas tendencias para mostrarles lo que está pasando muy rápidamente y mostrarles que hay potencial, que están pasando cosas maravillosas. Primero, Colombia, nación emprendedora. Esta es una declaración país que ha partido de ver cómo emprendedores colombianos están conquistando el mundo. Tener nuestro primer unicornio Rappi, tener gente en el capítulo de EduTech como Platzi o Ubits de talla mundial o Salvadora en el mundo corporativo. Ser el tercer país de fintech de América Latina como Sinove, Finactiva, entre otros. Estar con el tema de productos de consumo como Merkeo y Frubana, llevando experiencias a los usuarios. Hoy tenemos emprendedores colombianos de talla mundial. También una noticia que sale este año, hace más o menos un mes, dos meses, donde dice lo siguiente: Colombia tiene el mayor espíritu emprendedor de Latinoamérica, pero aquí en la parte bonita, no solo Latinoamérica, del mundo. Estamos en el puesto número uno del mundo con mayor espíritu emprendedor. Es decir, si hay alguien que está desarrollando un espíritu antifrágil, es Colombia. Y eso hay que aprovecharlo. Hay una definición de emprendimiento que me regaló el ex director de emprendimiento de Impulsa, Juan Builes, que me dijo esto. Y quiero que les quede resonancia en esta frase. Un emprendedor es aquel que ve oportunidades,
cuando los demás ven problemas y tiene la valentía para organizarse. Aquí tiene que haber un tema de propósito, de no desconectarse de eso. Por más difícil que sean las circunstancias, el propósito guía el camino. Otro tema importante, viene un tema de boom de negocios verdes, de negocios sostenibles. Están cogiendo fuerza las empresas B, las empresas BIC, lideradas por el Ministerio de Comercio. Hoy, Ministerio de Medio Ambiente tiene una tarea titánica de que al finalizar este gobierno y probablemente a comienzos del siguiente, hayan más de 12.000 negocios verdes. Y les digo, hay unos negocios verdes que le apuestan a lo económico, a lo social y a lo ambiental con impacto. Amazónico, Waste to Work, Agrap, Ecogroup, H2O. Hay que prestarle atención porque esos para mí son los negocios del futuro, los negocios verdes. Doy el caso, Ecogroup H2O se ganó un premio el año pasado, el Energy Global 2020, entre 2.500 proyectos presentados de más de 180 países. Y presentaron el premio, se ganaron el premio a la mayor sustentabilidad más importante a nivel internacional en temas de reciclaje de agua. Entonces, eso está pasando en Colombia y hay que entender que hoy las grandes apuestas no es solo la recuperación económica, es cómo seguimos cuidando el medio ambiente para que esto siga adelante. Otro tema, la expansión de los ecosistemas de innovación y emprendimiento. Como les decía, esto es muy importante, en esto Conecto está trabajando, pero también el Estado. Se hicieron visitas en 2018 a varios ecosistemas del mundo en una gran comitiva de gobierno, Sofía Antípolis en Francia, AMA en el de Seattle en Estados Unidos, el Shanghai Campus en China, el de Silicon Valley, Station F en Francia, y como resultado se creó la iniciativa Se Emprende. Hoy esta es la gran película Se Emprende, más de 150 aliados acompañando el ciclo emprendedor, desde cámaras de comercio, embajadas, dándole un especial protagonismo a la Embajada de Francia, a MINTIC, a los programas de incubación de las universidades, a las aceleradoras, y este diálogo fértil está creando una comunidad hoy cada vez más robusta, que está empezando, pero que se está organizando. Lo siguiente, no solo está pasando en América Latina, también desde Liderazgo Impulsa, se está trabajando con agencias de innovación de América Latina, se están compartiendo buenas prácticas, entendiendo que esto que le duele a Colombia le está doliendo a Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, a todos en el continente, en Centroamérica, y hay que pensar como bloque. Así como existe la comunidad europea, deberíamos pensar como comunidad latina. Otro gran tema que hay que poner en evidencia. Adiós a los grandes mamuts. Nos cambiaron las reglas de juego. Ya el salto digital que estamos viviendo nos muestra una manera de ver el mundo completamente diferente. Acabamos de vivir 20 años de apropiación digital en los 10 meses de pandemia. ¿Esto qué significa? Que las empresas tienen que diseñar nuevos entornos de trabajo, ¿sí? Que tienen que trabajar muy fuerte en la comunicación interna, en reforzar, y esto es una cosa que es transversal, no solo a las empresas, a cualquier entidad pública, privada. Tenemos que formarnos en capacidades digitales, tenemos que tener formación en metodologías ágiles y trabajar en estos nuevos entornos digitales que nos están poniendo nuevos desafíos. Nuevos servicios para las empresas. Tenemos que sacar el tiempo al equilibrio mental, al wellness, a la meditación, a aprender a trabajar en estas condiciones. Y, por supuesto, la digitalización de beneficios sociales y empresariales. Esto es otra gran tendencia que hay que apostarle. Quinto tema. Ya cerrando, la consolidación de la Cuarta Revolución Industrial. Tenemos un centro de la Cuarta Revolución en Medellín, en Antioquia, ubicado en Ruta N. Están haciendo la tarea, uno de los pocos centros que hay en el continente, pero lo que es interesante de esto es que hay que entender que la tecnología cosas, blockchain, todo esto es maravilloso, pero al servicio de qué y para qué. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se traba un segundito, Luis. Ah, bueno. Yo quería contarles que yo me dedicaba desde el gobierno cuando estaba en el gobierno, a hacer retos de innovación abierta con estos nuevos emprendedores digitales o de base científico-tecnológica, y la respuesta ha sido fantástica. He encontrado gente de locos. He encontrado Heltex, impresionante. He encontrado Edutex, les doy el caso, Arcángel AI. Es una empresa de inteligencia artificial que identifica enfermedades huérfanas con una precisión del 98%. Se acaban de ganar un premio Novartis el año pasado. Lo que hizo el gobierno con Corona App, DocDoc, un Doc3, que resignifican todos los temas de salud digital.
el emprendimiento de Industrias 4.0 está cambiando las reglas de juego. Esto hay que apostarle y los emprendedores emergentes están entendiendo esto. Y para cerrar, ¿cómo aplaudir con una sola mano? Bueno, yo empecé durante cada semana a Rocío a darle una respuesta. Rocío, así, ajá. Y Rocío me dijo, sigue meditando. Y a los 15 días yo le dije, Rocío, ya tengo la respuesta. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Y me dijo, mire, muy sencillo. Son todas las anteriores y sin embargo, la que no se me ha ocurrido aún. Y Rocío me dijo, perfecto, ya entendiste lo que es un cubano. Verdaderamente, la respuesta no era la respuesta. La respuesta es el estado de búsqueda. Siempre permanezcamos en estado de búsqueda, de curiosidad. Esto no es de sentarse y llorar por qué pasó, sino de desarrollar pensamiento antifrágil. Es qué significa lo que pasó y cómo lo capitalizo para emprender, para innovar, para desarrollar nuevos proyectos. Hay gente que está haciendo la tarea. Hay gente con pensamiento antifrágil. Siempre le pregunto a los públicos qué confirman y qué descubren de esta conversación tan, tan ágil. Y sé que se me acabó el tiempo y quisiera cerrar dándoles mi correo, lbarrientos@connectbogota.org. Encantado de poder ayudar. Con esto cierro mi presentación y pues si quieren podemos abrir un espacio para preguntas y poder conversar un poco sobre lo que acabamos de hablar. Así que mi querida Gabriela, vuelvo contigo. Y si tienen preguntas del público, pues tengo unos minuticos antes de partir. Gracias, Luis Felipe. No sé si alguien tenga preguntas, pueden hacerlas ahí para Luis Felipe, que tiene poco tiempo para respondernos. Ahí Jessica escribió que si puedes poner tu correo otra vez ahí abajito. Yo ahorita se los paso y no sé si haya más preguntas. Ahí Felipe Sáenz escribió, ¿cuál ha sido la dificultad que ves más común en los emprendedores? Felipe, gracias por esa pregunta. Usualmente los emprendedores piensan que es un tema de financiero y de presupuesto. Sin embargo, muchos emprendedores comienzan con capital propio, con friends, family, and fools. Ese es como el arranque. Creo que la mayor dificultad es que no hay formación financiera. Y cuando no hay formación financiera, ahí Cristo empieza a padecer. Cuidar la caja. Eso es muy importante. Es una dificultad que he visto, pero sobre todo que un emprendedor es un todero. Le toca manejar muchos frentes y es muy importante que tenga muy bien cómo va a manejar y organizar su caja. Eso es muy importante. Entonces, ahí veo un problema fuerte. Lo siguiente es que requieren equipo de trabajo. Un equipo de trabajo sólido que tenga un mismo propósito. Esa es la base. Y probablemente ese sea como el hito más importante a la hora de trabajar. La mejor forma de arrancar un emprendimiento siempre es, obviamente ya después de que usted tengas tu producto mínimo viable, es, venga, que los recursos lleguen con algo que se llama el boost trapping. Boost trapping es que usted le llegue inversión vendiendo. Pero por supuesto hoy lo más importante de esto es que la gente aproveche estas redes de emprendimiento para poder caminar sobre el camino de otros, es decir, entender las buenas prácticas de otros emprendedores. Me preguntan aquí, ¿cómo medir que una idea es suficientemente interesante para el mercado? Pues verdaderamente eso es producto mínimo viable y muy en línea a la siguiente pregunta de Pascal, tiene que ver con Lean Startup, el libro de Eric Ries, es pruebe la idea y la tiene que ir piloteando. Hay formas de que esto funcione rápido, la experimentación rápida, aprovechar mecanismos o cursos como, por ejemplo, los que hace Innovalab, que apoyan Innovalab de la Cámara de Comercio de Bogotá para desarrollo de prototipos. Entonces, pues nada, cuando hay una atracción de ventas, es una forma de entender si la cosa está funcionando. Pero si algo tiene que tener los emprendedores es resignificar su estrategia. ¿Que si aplicaría Lean Startup? Sí, claro que sí. Creo que tener un producto mínimo viable, Eric Ries planteó las reglas de juego sobre ese tema y creo que ese es un libro muy bueno. Gracias Pascal por la pregunta. A ver, para los emprendedores que quieren comenzar un negocio pero no tienen mucha experiencia, ¿cómo recomiendas comenzar? Bien, generalmente hay dos periodos donde la gente emprende mucho. Las estadísticas dicen, la gente emprende como en la época de la universidad, hay un bache entre los 25 y los 35 años, y hay un segundo periodo donde la gente emprende mucho, como de los 35 para arriba, entre los 35 y 45. ¿Qué pasa con esa diferencia? Los que están en la academia tienen la posibilidad de contar con los centros de innovación y emprendimiento. Hay que aprovecharlos con las incubadoras que tienen las universidades. De hecho, el capítulo de emprendimiento de los Andes es muy bueno, ¿sí?
Aprovechar los ecosistemas, aprovechar estas capacidades y habilidades que brindan las universidades y el ecosistema público y privado. Primera cosa. Pero también pasa que más adelante en la vida, la gente después de tener una vida laboral, dice, oiga, yo creo que me quiero lanzar a emprender. Esos emprendedores son más fuertes porque entienden el mundo de los negocios, porque entienden el mundo financiero, están más preparados. Entonces, yo diría que el mejor arranque es ese. El mejor arranque tiene que ver con nuestra mirada de aprovechar lo que nos ofrece el ecosistema, las universidades, el sector público y entrar a esas capacitaciones. Mintic lanza convocatorias, Impulsa lanza convocatorias de fortalecimiento empresarial, el programa Aldea, bueno, hay muchos. ¿Qué hace falta de verdad en Colombia para tener un ecosistema robusto en torno al emprendimiento? ¿Cómo pasar de la legislación a la acción? Pues mira, Manuel, me encanta tu pregunta. Diría primero que cada vez estamos empezando, llevamos pedaleando esto casi un año, empezamos con dos pilotos cuando estaba en Impulsa, Desemprende, ya hay 9 sedes, se diseñó una estrategia hace 6 meses de la mano de Connect Bogotá. Creo que es un tema que hay que seguir pivoteando. Eso también funciona como una startup, este ecosistema. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que seguir aprendiendo y hacerlo mejor con las condiciones que nos pone Colombia. Capitalizando los planes de desarrollo territorial, capitalizando lo que las regiones hacen, lo que la empresa privada está mostrando, lo que la academia está desafiando. Esa es una pregunta que hay que seguir resolviendo como sociedad. ¿Cómo pasar de la legislación a la acción? Pues hay que atribuirle al gobierno que haber sacado una ley de emprendimiento fue impresionante, pues hay que ver cómo se va a dar su implementación, pero hay unas reglas de juego para seguir profesionalizando el emprendimiento en Colombia, para que participen de las compras públicas, para que se sigan capacitando. Se están bajando barreras. Yo creo que eso viene pasando y hay que atribuirle eso. Cierro con la última pregunta, porque debo partir. ¿Cómo innovar hoy en el sector social? Es decir, cuando no hay un enfoque por profit, pero que es necesario para sostener la organización. Pues mira, yo estoy en una organización sin ánimo de lucro y siempre, siempre lo importante es entender cuál es tu modelo de negocio y cómo vas a retribuir. Destacaría una experiencia de un conglomerado llamado Construyendo 500.001, que tiene unos propósitos espectaculares como cómo acabar el hambre en Colombia, cómo mitigar la huella de carbono y están apoyando a startups que están haciendo la tarea. Eso es su camino. Y les están buscando que se reúnan con ángeles inversionistas y están buscando que esos ejercicios de impacto social también sean negocios que sean prósperos. Creo que la tarea frente a esa pregunta es entender cómo funcionan, por ejemplo, las empresas B y ese nuevo modelo económico, donde si bien es importante lo económico para los accionistas, también es importante la retribución de la empresa a la sociedad y a la economía. Esa es una forma de entender, ese modelo creo que puede ayudar. Por favor, no se desconecten luego la charla, dice Carlos. Y cierro con Santiago. Santiago, ¿cómo es posible cambiar el mindset de los empresarios y aquellos que toman las decisiones de las empresas que ya llevan un tiempo en el mercado y que son de generaciones anteriores a las nuestras? ¿Y cómo transmitirle todas estas nuevas ideas, métodos y conocimientos, relaciones con la innovación? Uf, tema, pregunta bellísima. Usaste la palabra mindset. Yo creo que no solo hay que trabajar el mindset, sino el mindset y heart set. Hay que hacer ese equilibrio entre los dos, porque la gente se moviliza no solo desde lo que piensa, también desde lo que cree en su corazón, y es un diálogo muy fuerte, el diálogo de creencias. Pues la mejor forma de responderte es que el ejemplo arrastra. Cuando uno tiene empresas que están haciendo la tarea y que nos muestran el cómo, es la mejor forma de inspirar a otros. Bueno, ¿cómo crees que uno puede despertar la creatividad? Laura, cierro con esa y ahora sí me voy. Laura, primero hay varias técnicas. La fluidez es generar muchas ideas en poco tiempo. Hay que aprender a generar ejercicios de fluidez. Te invito a que entres a la página neuronilla.com y mire las técnicas de creatividad, neuronilla.com. Entonces, pues ya con eso me despido. Les mando un abrazo a todos. Y bueno, me encanta que conozcas Catarsis, fui escatártico. Así que pues un abrazo para todos y muchas gracias a Gabriela por la invitación y a todos los que se conectaron. Así que les deseo un feliz día. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, que esta charla fue únicamente de media hora para darles un espacio
y para darnos un espacio como estudiantes, siendo el equipo organizador de estudiantes que aportó al desarrollo de esta semana 12. Entonces, junto conmigo tengo a Gabriela, a Pascal Latorre y a Carlos Salcedo, todos miembros del Consejo de la Facultad, que nos hemos esforzado durante todo el semestre para desarrollar la semana 12 Race to Imagine y lo que llevan hasta el momento. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, me presento muy rápido, yo soy Pascal Latorre, soy presidente del Consejo Estudiantil de la Facultad del CEFA, junto a Carlos Salcedo, a quien iba en noveno semestre, así que a Carlos le va a ceder la palabra también. Buenos días, gracias Pascal. Los saludo, mi nombre es Carlos, yo estudio contaduría y con Pascal somos presidentes del CEPA, yo voy en séptimo semestre. Listo, entonces, más que nada en un principio, queríamos invitarlos y de estudiantes a estudiantes, ¿cierto? Porque la idea es que esto sea un espacio sobre todo de estudiantes a estudiantes, queríamos decirles que participen en esta semana 12 y no porque es una obligación, sino porque de verdad véanlo como una oportunidad para ustedes para empezar a desarrollar habilidades para el mundo laboral, porque qué chévere es decir que desde primeros semestres ustedes están aprendiendo o están conociendo esos retos que tienen las empresas en el mundo real. Y créanos cuando les decimos nosotros que ya hemos pasado por procesos de buscar prácticas o ya hemos tenido experiencia en el mundo laboral, que lo que miran las empresas al final es eso. ¿Qué tan preparados están ustedes para esos retos laborales que tienen las empresas y esos retos reales que hay en el mundo laboral? ¿Qué tan preparados están ustedes y estas oportunidades que están teniendo con esta semana de inmersión o que estamos teniendo con esta semana de inmersión nos están permitiendo estar cada vez más listos para esos retos? Qué chévere es de primer, segundo semestre pensar que ya nos están adentrando a estos retos y a estos, y tenemos la oportunidad también de proponer soluciones innovadoras y que al final todo lo que propongamos no va a tener una repercusión académica sobre nosotros, ¿cierto? O sea, todo lo que propongamos al fin y al cabo va a ser válido y muchas empresas seguramente van a tener en cuenta lo que nosotros les dijimos para aplicarlo en su día a día y para aplicarlo para resolver esos problemas y retos que nos están proponiendo. Así que de verdad los invitamos primero a que aprovechen esta semana. Sé que muchos tienen otras carreras, sé que muchos están haciendo otras cosas y se los decimos también nosotros que estamos en las mismas. Pero participen, aprovechen, no tengan miedo a embarrarla, qué pena el término coloquial, pero esa es la idea. Propongan soluciones y embárrenla, pero es la única forma de aprender. Y al final no van a tener repercusiones académicas, que es lo que les decía, que es lo más chévere de este reto. Así también me quiero juntar a la invitación que está dando Pascal en este momento. Y es, quiero hacer énfasis un poco en que estamos uniendo la academia con el mundo real. Actualmente estamos viviendo una crisis económica donde tenemos que sufrir bastantes amenazas y muchas empresas se han visto en dificultades, pero también es una oportunidad y hay un resurgimiento hacia nuevas oportunidades que deben afrontar las empresas para poder sobresalir y seguir adelante y mirar de cara al 2022. Esta es una oportunidad para que nosotros como estudiantes les demos nuevas ideas, llenemos de creatividad las empresas y también les demos una mirada totalmente distinta. Un poco en la charla que yo recibí ayer por la tarde con los mentores del equipo de trabajo, nos comentaban que muchas empresas consideran que nosotros tenemos una visión totalmente distinta e innovadora que ellos nunca nos van a pensar, que ellos nunca van a llegar a pensar. Al estar más de 20, 30 años en trabajo en una misma industria, uno medio se cierra a pensar únicamente en cómo surgir de la forma que lo ha llevado durante los últimos 30 años. Y estos momentos de crisis económicas es donde se generan las oportunidades para un resurgimiento y para que diferentes de estas tengan innovación para afrontar las problemáticas que están sufriendo en este momento. Por eso nosotros como academia y como estudiantes de pregrado somos un ente clave a la hora de aportar nuevas ideas. Nosotros, a pesar de tener únicamente el conocimiento teórico o de las experiencias, somos las personas que somos capaces de mirar desde afuera cómo están trabajando estas empresas y cómo pueden aportar en factores que para nosotros podrán ser muy obvios, pero ellos nunca consideren. Entonces, sepan y crean que, a pesar de que esto no es una actividad calificable, es la oportunidad de darle un cambio
y darle una oportunidad y un nuevo aire a empresas que están sufriendo en este momento o están teniendo dificultades por la pandemia y quieren resurgir para seguir adelante. Así es, así es. La creatividad es un recurso que se está perdiendo con la edad y esta es la oportunidad de que dejemos resurgir esa creatividad que podemos haber perdido en todos estos tiempos que hemos pasado por diferentes estamentos de nuestra vida. Entonces, Tom, véanlo también como una oportunidad de ser creativos, de ser disruptivos, de que en verdad van a salir diciendo, oigan, cada vez que tenga algún problema voy a encontrar soluciones cada vez mejores o completamente nuevas para solucionarlo. Entonces, véanlo desde esa perspectiva y van a aprender mucho más y que si están en primeros semestres, cada van a hacerlo de nuevo y van a salir con un plus que probablemente nosotros que ya estamos al final no vamos a obtener. Sí, esto definitivamente es un diferenciador y si en algún momento alguno quiere hacer una pregunta o comentario, pues lo pueden hacer aquí por el chat, pero esto definitivamente lo que es un diferenciador. Lo que les decía, cuando ustedes salgan y ya cada vez van a estar más listos para afrontar esos retos en el mundo real. Y si ustedes tienen un emprendimiento, piensan hacer uno, esto también es lo que los va a preparar para ello. Aprovechen estos espacios también y las charlas con estas personas, con los ponentes, para hacerles preguntas, no hay pregunta mala. Y aprovechen porque al final eso los va a llenar de un conocimiento que muchos de nosotros no podemos tener en las clases porque en las clases no podemos aprender todo. Estamos aprendiendo las bases, pero al final hay muchas cosas que podemos aprender en el día a día y esto es lo que nos están permitiendo estos espacios. Entonces siempre traten de coger algo bueno de cada charla y traten de aplicarlo en este reto. Finalmente, pues queremos recalcar que esto es una conversación entre estudiantes y también entre participantes de toda esta semana 12 Race to Imagine en nuestra primera versión y que estamos construyendo juntos este evento para que dure muchos años y también empiece a romper barreras en lo que significa la academia. Por eso también queremos darles un espacio para que por el chat intervengan y pues nos den sus comentarios y también podamos discutir un poco en estos 15 minutos que tenemos sobre cómo podemos mejorar y cómo podemos motivar la participación de todos ustedes. Entonces, el que quiera comentar algo al respecto sobre sus vivencias en estos primeros 2 días de la semana, bienvenido al chat y podemos discutir. Sí, ¿qué tal les ha parecido? ¿Cómo han sentido las charlas? ¿Cómo han sentido los retos? ¿Cómo han sentido la carga? Si además quieren levantar la mano y hablar, con toda la confianza. Hola, no sé si me escuchan bien. Sí. Perfecto. No, pues en cuanto a mi opinión, a mí la verdad me encantó esta propuesta desde que lo anunciaron. Claramente pues la carga académica pues sí se siente, o sea, no, uno no puede darse el lujo tal vez como de asistir a todas las charlas. Entonces es como lamentable que uno pues se tenga que perder muchos seminarios que son muy interesantes. Sin embargo, pues no sé... No sé qué tan válido sea tal vez como realizar este tipo de actividades en unas semanas que tal vez no sean tan pesadas. O no sé, por ejemplo, las primeras semanas que normalmente pues los cursos apenas están avanzando, están haciendo las presentaciones de qué temática se van a tocar a lo largo del curso. Y pues que en esos tiempos como que no tenemos tanta carga, no estamos en parciales o en medio de proyectos aplicados de otras materias. Pero a mí en lo general me gustó mucho esta actividad y en serio espero que en los próximos semestres se puedan seguir dando este tipo de espacios porque sí me parece muy importante que desde muy temprano nos estemos afrontando ya tal vez como a lo que es una realidad. María Camila, tienes toda la razón con lo que estás comentando, pues para nadie es un secreto que todos hemos tenido muchas dificultades y sobre todo las personas que desarrollamos dobles programas. Y tenemos que también participar en lo que está sucediendo en las otras facultades. Sin embargo, un poco del dinamismo de esta semana es pensar que no todos vamos a estar disponibles en todo momento y tampoco vamos a contar con la total disposición de tiempo para los retos que tenemos que afrontar en la vida real.
Por eso es que los grupos están pensados en un número alto de personas. La idea es que entre grupo también nos conozcamos y, a pesar de que tal vez nunca hayamos hablado porque esta facultad es muy grande, tengamos la posibilidad de dinamizar y también poder aportar lo que nuestros conocimientos en los momentos que tenemos disponibles. Entonces, recalco que es muy válido lo que puedes decir, de pronto en futuras ocasiones reevaluarlo a otras semanas donde no exijan, donde no haya una carga académica tan exigente, pero también es una invitación para que, a pesar de que las personas que estén sufriendo o estén teniendo otros momentos muy complicados en otras facultades, usen las 2 horas, 3 horas que tengan de disponibilidad de tiempo al día y ayuden a aportar con un granito de arena el desarrollo del reto de su equipo, y pues que a lo mejor puede ser una idea innovadora que termine siendo la idea central que se lleva a la empresa. Bueno, José también quería hablar, entonces vamos a darle la palabra. Buenos días, ¿cómo están? Pues antes que todo, pues hablando de lo que ustedes ahorita están hablando, pues quería felicitarlos por la iniciativa en este, pues, actividad. Pues realmente me pareció muy interesante, muy chévere. Yo estaba muy motivado antes de que empezara. Se me hizo que es un aprendizaje muy chévere y una oportunidad, pues, realmente trabajar con gente que, empresas que realmente están en acción. Sin embargo, como a estos primeros días yo como que, o sea, esperaba más, no necesariamente ustedes, pero como de la motivación en lo que estaba, por ejemplo, ayer en la discusión, después de la discusión con el profesor principal al respecto de la empresa, pues yo tenía clase y entré un poquito tarde, pero éramos el profesor y 3 estudiantes, siendo que deberían ser 4 equipos ahí con el mismo profesor. Entonces se me hizo que hay como una falta de motivación más como de los estudiantes que están participando, y pues eso, pues a mí realmente como que no me bajó el interés a nivel de actividades como con el equipo y con el mentor. Otra cosa es que además con el equipo, pues en mi caso, con el mentor, nosotros ni alcanzamos a conocer el equipo, listo, preséntense, pero eso no es nada. Entonces pues realmente como que no hubo esa interacción. Yo sé que el tiempo está muy limitado, pero pues solo es mi opinión. Pero realmente yo sí he aprovechado mucho como el espacio con la misma organización y con el profesor, porque eso se me ha hecho muy interesante, y he aprovechado pues la oportunidad que ustedes nos han brindado. Y pues muchas gracias por tomar la iniciativa en esto. No, muchas gracias, José, por tu participación. Creo que justamente pasó lo mismo en mi grupo. Hay 2 o 3 personas que de pronto nunca aparecieron, y creo que hay muchos que en muchos grupos pasó lo mismo. Pero yo ahí les quiero plantear un dilema que estaba hablando ayer con unos compañeros de clase, y es, nosotros como estudiantes estamos muy acostumbrados a siempre sentir la presión de la nota, ¿cierto? Siempre sentir que tenemos que hacer las cosas porque nos están poniendo una nota académicamente. En ese sentido, ¿ustedes qué preferirían? ¿Preferirían que esto tuviera una nota para que así hagamos las cosas? ¿O prefieren que más bien lo hagamos por pura iniciativa propia? Y como les decía en un principio, si llegamos a equivocarnos en este reto o embarrarla, pues al final no importa, porque estamos aprendiendo y nadie nos está repercutiendo por ese lado en términos académicos. Porque al fin y al cabo, todo lo que estamos haciendo esta semana es ganancia. Estamos ganando experiencia, estamos ganando un valor agregado que nos va a servir tanto para el mundo laboral como para llegar a ese mundo laboral en las entrevistas, por ejemplo. Pero yo les quiero plantear esa pregunta. ¿Ustedes qué preferirían o qué sienten que sería mejor? ¿Creen que debe haber un incentivo académico detrás, o creen que más bien el incentivo debe ser hágale, aprenda y proponga soluciones, y si algo pues la embarró, pero no importa, lo importante es que aprendió? ¿Pero qué creen ustedes que sea mejor? Bueno, no sé si me quitaban el silencio porque puedo hablar. Sí, ¿sí? Jaime, dale. Bueno, buenos días. Pues con respecto a esa pregunta, yo creería que no preferiría que tuviera una nota o algún incentivo académico, porque una de las cosas que más me motivó a estar así de conectado en esta semana fue que se acerca mucho a la realidad de la vida profesional. Y hay veces dentro de la universidad nos alejamos un poco de eso
porque estamos muy sobre el papel, muy sobre la teoría, y es muy importante saber que en la vida real hay otros factores que están involucrados y que hacen parte de la toma de decisiones que no están en los ejercicios académicos y que tienen otros incentivos que no son la nota. Digamos, aquí podemos ver, es un reto también para nosotros como estudiantes y como profesionales, y demostrarnos a nosotros mismos que también podemos cumplir con las exigencias del mundo laboral. Entonces, sí, yo preferiría que siguiera así, sino que sí he visto que hay poco interés en algunos estudiantes, otros tienen otras actividades académicas en otras facultades, pero pues sí, respondiendo a la pregunta, prefiero que no haya un incentivo académico, sino que sea netamente profesional. Excelente, excelente, gracias. Gracias, en verdad. Todos sus comentarios son muy bien recibidos. Démosle la palabra a Jessica, que es la siguiente, que levantó la mano. Hola, ¿cómo están? Bueno, frente a lo que estaban preguntando, pues yo siento, o sea, estoy de acuerdo con, no estoy segura de quién habló antes de mí, pero con él. Siento que pues da como más libertad y también muestra como que los que trabajan en la semana, siento que es ya como porque realmente quieren y no como porque me van a poner cero en la clase. Entonces eso también me parece valioso. Igual yo, por ejemplo, solo tengo una materia que me da nota por esto y es un 2% por participar, que tampoco siento que sea como un incentivo negativo, sino que realmente un 2% perfectamente, entre comillas, el que no quiera participar una semana, pues puede dejarlo morir y no te va a afectar demasiado, pero también es un incentivo participar porque pues a nadie tampoco le sobra un 2%. Entonces siento que ese tipo de incentivos que son, digamos, más simbólicos que otra cosa, tampoco están mal en términos de nota, pero no apoyaría que fuera un, no sé, un 15% de una materia o de todas las materias, porque, pues, por decir algo muy loco, porque siento que ya es demasiada carga y también como que se cambia toda la idea. Pero algo que sí siento es que de pronto como que más que una falta de incentivo, a mí me parece que hubo una falta de información antes. O sea, me imagino que todos estaban clavadísimos con organizando todo y pues hasta muy al final tuvieron como la agenda y todas estas cosas. Pero siento que algo que pasó es que, por ejemplo, los primeros correos que mandaban decían como no, van a ser 4 horas al día, no sé qué. Entonces yo escuché mucha gente que decía como, ay no, esta semana es como vacaciones 2 y seminarios o cosas así. Entonces yo creo que también mucha gente de pronto se mentalizó a que esta semana era más suave. Y luego, pues, vimos un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y fue como, uy, ¿qué es esto? Entonces, pues, no sé, yo no tenía, o sea, no pensé que fuera a ser tan largo, sí pensaba participar desde el comienzo, pero yo dije, no, esta semana me va a alcanzar para hacer trabajos, para todo, porque son 4 horas al día, 5 horas más o menos. Entonces, como que siento que también la información que tuvimos antes, que siento que no fue mucha tampoco, sino fue más como crear expectativa. También como que nos creó a nosotros ciertas expectativas que quizá, pues como que al ver el programa en sí, no eran correctas. Entonces tal vez en futuras ocasiones, si se hace con más tiempo, si se comunica realmente como más la idea, de pronto si se pudiera presentar de pronto la empresa antes, no sé, como entender un poquito, ven, esto es bien serio, vas a tener un horario muy largo, esto es lo que esperamos de ti y esto es lo que vas a obtener después, como un poquito comunicar más claramente esas cosas, siento que de pronto podría mejorar un poco la dinámica durante la semana. Muchas gracias. Yo quería decir algo muy rápido y es, sé que la carga puede ser a veces pesada por la cantidad de herramientas que toca tener, como el Business Model Canvas, el PESTEL, todas esas cosas, pero al final un consejo es, se los digo por pura experiencia, todas esas herramientas lo que nos ayudan es a organizar nuestras ideas, porque al final es lo que vamos a hacer en el mundo laboral, organizar las ideas de una manera rápida para tener una idea del panorama completo y después aplicarlas para resolver el problema. Entonces, no pierdan 3 horas o un día entero haciendo este tipo de cosas que al final lo que ayudan es a eso, organizar un poco las ideas, tener una idea del panorama completo y más bien preocúpense sobre todo por proponer una solución innovadora, que esa es la parte más chévere de esto.
para resolver el problema y tener esas discusiones en grupo y esa lluvia de ideas para llegar a proponer una solución. Estas herramientas, y también teniendo en cuenta estas herramientas, pero no pierdan tanto tiempo ahí, porque de pronto ahí es donde de pronto sienten que la carga está muy pesada. Así es. Bueno, la siguiente persona que quiere participar es José. Pues otra vez, qué pena. Pero pues para completar lo que, pues agregar lo que ellos también dijeron, mis compañeros de ahorita antes, yo también estoy de acuerdo que no haya sin iniciativa de la nota, esa motivación. Sin embargo, pues entiendo que hay gente que se asustó con el horario, lo que sea, pero se me hace que sería una buena solución preguntar desde antes, no importa si tienen 6 créditos o más de administración, quién realmente quiere participar, porque no sirven a inscribirlos en un grupo para que después el grupo vea como, ah, no, este man no va a aparecer, no apareció, y que terminen solo estando 2 en el grupo, lo que sea. Sino que ya desde que uno sepa como, listo, si quiero hacer esto, si me interesa, y por lo menos hacer, pues no sé, sí sería complicado, pero por lo menos sí que alguien esté ahí desde el inicio, a pesar de cualquier cosa. Pues solo una idea. Gracias. Perfecto, gracias por el comentario. Ya por último, Ana también quiere hablar. No, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Iba a decir un poco más acerca de lo que dijo la última persona, no me acuerdo el nombre, que en mi grupo no ha pasado, pero yo sí sé de gente que está viendo otras carreras y otras clases y en verdad no les interesa participar en esto. Como que a mí me ha parecido muy útil, a mí me ha gustado, yo siento que en verdad, pues no sé si me sirve en verdad así demasiadísimo, pues porque una semana es muy poco, pero pues sí me ha gustado y sí lo he disfrutado, pero sí sé de mucha gente que dice como en verdad yo no puedo, o sea, tengo que hacer 30 entregas más de otra facultad y simplemente no puedo aportar al grupo, no puedo. Entonces siento que para la gente que no tenga, o sea, que tenga... Yo creo que 6 créditos es muy poquito, o sea, son solo 2 créditos. Que a 6 créditos deberían como hacer una encuesta y preguntarles cómo usted cree que en verdad puede cumplir con esta semana, pues porque siento que gente como yo que tenemos la mayoría de las clases de la facultad, pues no es tan grave, pero para otros siento que sí ha sido muy difícil. Entonces, pues sí siento como que cambiaría eso. Bueno, muchas gracias, Ana. En verdad, eso es un comentario central que, pues, que hemos tenido en cuenta y con que nos hemos dado cuenta con el desarrollo de la semana. Ya no lo, pues, estamos cerca a las 9:58, que implica que tenemos que pasar a la siguiente reunión que todos tienen organizada con su equipo y con sus mentores y profesores a cargo. Pero pues queríamos darles las gracias por estar tan abiertos en este espacio y por la buena participación que tuvimos, que tuvieron todos ustedes, contándonos cómo se han sentido con esta semana. También recalcar un poco que todos los mensajes que estamos en el chat los vamos a tener y los vamos a guardar para poder discutirlo y también para poder tenerlos en cuenta hacia el desarrollo de nuevas S12, porque estamos seguros que esta semana se va a quedar y va a ser insignia en el futuro de nuestra facultad. Entonces, realmente entregarle un agradecimiento a todos ustedes por todo, por su participación y por haber estado tan abiertos en este momento. Ojalá la motivación siga creciendo y más estudiantes participen y sea todo un éxito lo que queda esta semana.